Bienvenidos al Singles ES, exactamente. Estamos en Losers y el match es aquí entre ese Chunk y ese Yoshi. Inmediatamente estamos viendo un GIF de parte de Chunk.
funcionando muy bien con el arriba B, Short aquí pegando fuera del stage. Regresa Beto jugando un poco más, más seguro, esperando a Chompa tarjeta. Sin embargo, Chompa está encontrando las maneras de entrar. Chompa está viendo muy bien con su agresividad, con los grabs, con todo. La verdad es que Beto no está encontrando la manera de escaparse de lo que hace Chon, y yo siento que lo mejor que tiene Beto aquí es offstage y en el aire. Beto un buen downbeat, wow. Continúa esto, todavía no lo puede matar y se está acercando a un porcentaje relativamente alto. Spin dash siguiendo más por detrás, 80% contra el 82, ya casi le saca una por completa. Un poco de trampa. Un rear con el up smash de Beto, la verdad es que muy bien lo hizo. Sin embargo, Sonic tiene un poco de problemas faltando, y eso es lo que le puede ayudar a Beto, un poco de rage y los combos que le salen muy bien a Beto con ese edge. Pero el entorno está como muy bien, tomando espacio, haciendo spin dash nada más para conseguir esos aéreos. Es poco porcentaje cada uno, pero ya está el 101, así que en cualquier smash ya mata a DLC, pero está cazando up smash, como dijo cualquier smash, el primer juego a fallar es este chon. Primer juego a favor de chon, escuché que les van a zumbar el field de Dreamland. En el dulce que llevamos, inmediatamente ningún cambio de personaje. Nos vamos a Final Destination. Este stage pick siento que no necesariamente es bueno para Yoshi, pero es Sonic le ayuda mucho. Sonic tiene siempre en el stage. Yo siento que puede ser un pick, sea quizás Smash, porque pues también sí, a pesar de que tiene las plataformas que no le gusta, tiene Sonic, el techo bajo ayuda a que Chon pueda matar con el transporte hacia otro. Pero ya adentramos aquí al match. Vamos a que Beto ya está encontrando una mejor manera de entrarle, de meterle daño a Chon, y está funcionando. Es mantener presión encima de Chon y no dejarlo cargar sus pindas, no dejarlo que se pese, para hacer lo que estaba haciendo, ser completamente agresivo y forzarlo a la defensa. Beto ya jugando un poco más con el chill, no dejando que le pegue los pindas, los aéreos, y cada vez que lo saca de la plataforma, cada vez que lo sube, es perseguirlo para ver si puede conectar un poco. Ya en 104%, ya creo que el off smash mata de parte de Yoshi hacia Sonic. Algo que estoy viendo por parte de este macho, que es mucho el control del stage. Quien tenga el control del stage es el que está haciendo más daño, y tratar de mantenerlo a parte del stage. Bueno, conociendo a Yoshi es bastante difícil de golpear, ya que tiene su programa en esta posición. Pero Chon está haciendo muy bien. Una diferencia menos de 2%. Esto consigue el down throw. Trató de leer un air dodge, no funcionó, pero ya el backer es la fuerza ya la. Chon inmediatamente regresa un backer, pero sí también un poco desesperado. Que le da el dash attack de parte de Yoshi. Y pero ya, y Chon tiene que entrarle con las cosas en el primer juego. Pero ya encontró bastante cómo está funcionando esta noche. La verdad es que si Sonic no termina la stop, ya se está avanzando. Y consigue spinners para no volver a matar. Trata de leer un off match. Estoy un poco más desesperado, Chon. Y Beto, lo único que se necesita es agregar un poco de cosas. Así que lo está haciendo bien. De hecho, este Yoshi ya está siendo muy peligroso. La hora era fuera del stage. Casi es un stage fight. La verdad es que yo en el ángulo perfecto para que no pongan esto. Yo evito off match, otro. Un robo B. 143%, ya un backer. No creo que el nerd todavía no mate, bueno, solo mata fuera del stage, cerca de Blastons, y el off smash termina con 144%, es extremadamente peligroso. Chon tiene que jugar casi perfecto este, sino lo bueno es que la Rich le ayuda un poco para conseguir más daño, un poco más de loco,
Muy bien, está bien. Duro, chileando feo. Se involucionó con ese OB para ver si nos quería López. Lamentablemente, no lo chile. Escuché que el van aquí está un sitio. ¿Ya es 5 de 7? No. 2 de 3 de 8, por favor, no digas aquí. No. No, el 2 de 3, no es el semi. Ningún cambio de personaje. 1-1 ya, último match de esta Loser Semis. Y nos vamos a Omega Sus. Mucho muy bien la diferencia entre Sus y el final, así a simple vista, la verdad es que. Como empezó el primer match, con la instrucción, no dejando que Beto pueda hacer sus grabs, hacer sus jabs y mantenerlo arriba para que haga su presencia. La shot casi hace un forward, peligroso ese spike. La vez que son es difícil hacer eso porque se resuelve el nivel bastante lejos. Intentando hacer el ledgeguard, no lo logra, pero no toma mucho castigo, pero sigue en el aire. Como yo dije, este macho es mucho de stage, pero el que está dentro, el que esté controlando el stage, que es lo que está. La recovery de Chumpi es muy bien, creo que es muy bien, el parte de Bet, no había dicho el parte de Chon, y la verdad es que muy bien, más bien planteado, pero regresando agresivo, stage. Esto está diciendo mucho, ¿quién es el más agresivo? ¿Quién es el mejor para el stage? Básicamente se recomiendan unos errores en el stage y el que tenga el mejor edgeguard o todo aéreo. Que de hecho es un 25% está haciendo que debe hacer un último daño, pero el 45% ya con el pinche. Yo tiene que hacer sin nada, será así, sin dash, es un jab bueno, es para el. Ya estoy yendo ese por el edgeguard, no, no. Aquí estoy hablando con el spin dash, la verdad es que es algo. No se está jugando. Si lo cacha Beto y con un upper termina. Ok, buenas variaciones cuando está el stage de parte de Chabón. La verdad es que lo vi. Precioso. Continúa este. Esta primera stun de parte de Chon y 68% está haciendo todo lo que tiene que hacer. Poco porcentaje es lo que cuenta. Forward smash. Y con esta cantidad de rage está peligroso. Ya no puedo ver. Y smash. De 4% con 371. La verdad es que este Sony ya está bien cocido. No logra hacerlo. Y el upper de parte de Beto ya lo logra en 190. Ya tiene que morir ese Sony. Pero 103% le logró meter. La verdad es que pues ya. Como se está viendo peligroso. No vas más con la primera stop, lo logra. Pero se está yendo más con la segura. Clásico, pindas, jump hacia over. Tienen que jugar más el chill, pero checar esas opciones a los shields. El down B, aunque sea poco daño, pero sacarlo. ¡Ay, ese huevo negro! Casi. Up throw no va para el arriba B hacia upper porque Yoshi puede capitalizar bastante sobre esas opciones. Y este juego no se acaba, 138, pero esa rage que es lo que le está ayudando bastante a Beto para llegar a los 51 relativamente rápido. Vamos a ver que Beto está jugando mucho más. Chomp no está jugando agresivo como Beto quiere que sea. Chomp está esperando, tomando espacio, grabs. Por 4 no lo mata, pero yo siento que dos más y ya se muere. Graba por 4 ves, es por 4 no lo mata y se fue con un buen día. Pero Beto no está pudiendo conseguir daño aquí. Uy. 192 y logra acaba el macho. Ay, no mames, que se me.
lo hizo muy bien, y con su agresividad, con el juego, manteniendo su espacio en el tercero, de duda y Beto, pero podría decir que el stage pop ayudó, pero muy bien, aparte de Chon. ¿Dónde? Solo porque yo lo hice, Chon. No me pongas rojo. Mr. Binance. La pinera. La verdad es que es uno de los personajes que yo le tengo un poquito de odio. Nada más porque es muy fácil de jugar y está bastante roto, pero obviamente tiene sus fallas, que es fácil de escandear, arriba B puede ser espateado sin bloquear. Por aquí, bien, lo que tiene que hacer un timing es ser agresivo con el tipo pasado, pero sin embargo no pasarse de la raya. Cloud puede capitalizar mucho sobre esos errores y pues ya saben que el juggle de parte de Cloud con Cruz en un drink de Oker termina vidas. Siempre está haciéndolo bastante bien, spaceando a Cloud como debe. Un 15% de déficit, no es mucho. Subiendo ya aquí un poco más en la orilla y termina, pero el fin está yendo muy bien por esta casa. Viene con los grabs, la acción segura, sacando los stage, llegar al límite, a ver si tiene un poder poderoso. Muy, muy bien sacado ese grab. Viene tratando de leer que el stage iba a avanzar, y usó el límite Oclash y no le funcionó. Estoy proyectando al stage con relativa facilidad, ya que el clown no se puede salir del stage para hacer un edgeguard. Pero exactamente de lo que yo hablaba con los Oper. No deja que Sonic regrese por encima del stage, que es de las cosas que le gusta hacer a Sonic. Subir, hacer uppers y luego regresar al stage. Si no conectas a Sonic y mantiene a Cloud encima de él, es un problema que le gusta. Cloud es muy bueno con este estrategia. Es que matando también. Sigue el número de vida. Ya se muere con un receptor sin el equipo. No creo que pase. No lo voy a hacer con las cosas. Esto para afectar a City, tal vez. Se viene fuera del stage con todo suelo y termina. Chicos, ¿se acuerdan que estas 3 de 5? Muy bien. 1-0 de parte. Primera. Escuché que el van aquí Final Destination. Tenemos un cambio de personaje de parte de Chomp. De Sonic hacia ese Link. La verdad es que no es un main de parte de Chomp. Yo confío que es un buen match por parte de Chomp. Es, no me gusta decir campear, pero es jugar por estilos, mantener a Cloud lejos, no dejar que haga esa cantidad de daño que hace con esos steals, con esos things, pero viene con las plataformas muy bien, no dejando que Chop le aviente el boomerang, las bombas, un 70% rápido. Pero inmediatamente Chomp y ahora va a aprovechar el espectro. Porque no va a promocionarlo. Espera, estoy casteando un loser final. Lo hice. Lo subió y inmediatamente se gira. La verdad es que ya estaba viendo ese forward smash conectar. Pineda usando el rango que tiene que disparar. Bien, ya el límite, no puede ser que termine la vida. Y exactamente como les dije, el límite no puede terminar la vida. Un 77% de más. No está tan mal de parte, ¿no? Pero como digo, tiene que terminar ese importante. El cine la puede conseguir mucho daño. Ya tiene 15%, como está viendo un poco más. Más frustrado, nada más lanzando dos machos como loco, pero siento que más se tiene que jugar más en el mundo. Esperar. Ay.
Finishing Touch. Peligroso. Sobre todo en la parte encima de Steve. ¿Cómo se están agarrando? Perdón, me la pasé un poquito. ¡Rubén! ¿Tiene los videos del weekly pasado? Sí. ¿Aquí? Puedo hacer la idea de lo que está haciendo. Me parece buena idea de parte de... Todos los que han subido. Creo que ninguno. No, me gustó la idea. Que era... básicamente usar los proyectiles a su favor, mantener acabado el palo, que es lo mejor que tienes en su arsenal el Link, pero el stage pick no fue, no fue la mejor idea para el Link, pero yo puedo saber más que yo. Ahora Town City me gusta para Chunk, porque pues bueno, a pesar de que no es el mejor stage, un kill que puede conseguir Chomp es el sabemos que la función aquí Gamet City el techo más bajo lo hace muy bien, mantener a Chomp, no dejar que la agresividad de Chomp haga lo que debería hacer y ese es un boss, siento que eso debería ser, espero y no funciona. La verdad es que ¿Con quién le ganaste? Frío. ¿Con Frío? ¿Con Frío? ¿Por qué a mí no me sacaste a mí? Esas son palabras de hombre sabio. Porque Yoshi. Todo el mundo sabe. Sí. Tiene que entrar y salir de ese clan. Si es posible sacarlo del stage para que sea este el límite, ¿no? Uy, trató de leerlo, ya viene, ya se está abrazando un poco con ese raid. Que pues, le funciona, la verdad es que no me quiere. No por nada es aquí por 3. Uy, no mames, ya solo para Chomp, quedan dos veces todavía Pineda. Pues Bacto se avienta, resorte, no va a conseguir la suerte, parece que es un echar bastante decente, obliga a que Cloud se gaste el Erdos y no pueda regresar. Graf se está volviendo difícil, pero yo siento que bueno, hasta esto nos acaba, ya conocemos cómo se juega Smash. Forward Smash de 3-0 aparte. Bueno, sabemos que Cloud es difícil, peligroso. ¿Qué se le hace, verdad? ¿Pero los de este? ¿Los de este wiki que acaban de tener? ¿Ya? Es que ahí hay un cargador, güey. ¿Puedes conectar ese visor en ese cargador? ¿Está conectado? Vamos a copiarlo de la ¿Cómo te pongo? Mar, ¿cómo te pongo? ¿En el Mars o M? ¿Qué prefieres? ¿Mar? ¿MR y ya? ¿Qué? No sé. Oye, Van, para que empiece el próximo match, no le tengo que hacer nada, así nada más continúo ya. Pues no sé si está grabando, pero ya empezó. Así que... ah, sí, 34 minutos. Está bien. Comenzamos este primer set. El botón es que dice de tener grabación o... Ah, está bien. Dice iniciar transmisión. Ah, de tener grabación, claro.
Eso me parece todo suficiente. Comenzamos este primer set de parte de Grand Finals. Será la venganza de Pineda, como le acaba de decir a nuestro querido Omar. Omar, como le quieran llamar. El punto. Tenemos el match Ryu contra el Cabo. Tiene ese aborazo. Damos match bien leído ese rol. Y ya. Bueno, uy, regresó. Perdóname, me emociono por este match. Y Pineda está regresando a este match bastante poderoso. Uy, Forward Smash termina la Gillette Mark 3, como me gusta decirlo. La verdad es que viene bien calentito con toda la inercia de ganarle a Chompa ahorita en estos finales, pero nunca descontemos aquí un Ryu. Se saca unos Shoryukens de donde puede. Shoryuken, ¿ves? No, esto es para regresar. Pero aquí va. Me está costando trabajo entrarle a este clavo. Y pues viene, entra, le da un poco de daño, lo saca y límite. Y pues es lo que debería hacer, la verdad. Mark, entrando con Grad, yo digo que debería de entrar Mark un poco más tranquilo, no irse tan agresivamente porque Cloud lo mejor que logra es capitalizar sobre los errores y un tech fallido termina con un limit cross flash. Justo por parte de Pineda, primer set de este nivel, gran final. Juego bastante rápido. ¿Estás en vivo? No, creo que estoy grabando. Pero Pineda, como dije, viene con toda la inercia de final de su final. Es calientito, menos MMR. No sé si andaba echando más friendly. No hay ningún cambio de personaje. Confía en el main. Como a mí me gusta pensar. Vamos a hacer la parte de Pineda y nos vamos hacia Garden City. Garden City es un buen pick. Para Ryu, porque pues, bueno, lo mejor para matar que tiene Ryu es Shoryuken, que se mata para Ryu. Pero no es un tratamiento malo para Cloud. No, pero la mejor herramienta que tiene Cloud para esos juggles es ese, es el Oper. Alguien acaba de entrar al menú. Disculpen, es 7. Chai 7, como le quieren llamar. Vamos a ver. Esas son las cosas que le pueden gustar la estoca Pineda, porque Ryu no tiene mal disco y su recovery no es el peor, no es tan bueno, pero ese tipo de Shoryuken son los que te saca a Mar de donde puede, ¿no? Pero ahí vamos. Regresó en el teléfono. Pues es chido, anda, buena elección es esta aquí. Son buenos, pero tienes que morir de mi pero muy bien. ¿Cuatro puedes hacer atrás o...? Está muy caro. Es una de las cosas que hace pillar. Ay, sí, mentaliza. Pero ya no es la opción, más bien la no es realmente peligroso, pero puede regresar con él. No hay nada que pueda hacer para capitalizar sobre el que hacer un ya que es Cloud Flash. No tiene lag. Está cambiando de color, como si se importara, pero para uno no se importa, ¿verdad? Cambiar de color. Juego número 3 de primer set en la final. Esto parece que va a haber un bracket reset, pero pues eso me pasó aquí contra Marley. Quité el primer juego, me he ganado 3 de 5. Voy a quitar los primeros 2 y me he ganado 3, ¿sabes? Ya lo está haciendo mucho más seguro. No tenía un poco más de información. No sé si se me ha quedado. Sí, es muy rápido,
está entrando mejor aquí al Cloud. En lugar de ser un problema, cada vez está en el aire. Están encima de Cloud, ya todos sabemos que es mala idea. 70% ya logró la ventaja, 14%, va a que reparte de dinero, se viene, que va a ser el equipo, pues si no, pero... Esto ya es una maldición del comentador. Ha regresado bastante bien. Fue buena opción usar ahí el lateral, lo era por opción. Estaban un par de errores aquí, man. No has dicho que se vio peligroso por esa plataforma. Supongo que la tenía bien medida porque lo hizo sufriendo. Buena opción. Buena opción, Focus, dándole todo el movimiento que tenía hacia abajo. Y se cruza. Qué bien. Qué bien lo hizo. Una opción, la bestia se vio peligroso ya que el Forward Pass son tres golpes, pero lo terminó a tiempo el Focus y... Disculpen la palabra, personas, niños que están viendo. Uy, idea adelantarse, pero buena recovery. Baja de nuevo. Y terminamos con uno. 3-0 el primer. Se tiene parte de Pineda, pero no significa nada. La verdad es que yo, pues, lo que vi en este último match, que Mariel estaba entrándole más seguro. Si yo un porcentaje razonable al principio, un 80%, que el 80% es Fermín que entró casi nunca. Cambia rápido. Primer match de unos 5%. Con la capacidad de escardear a Claudio. De una manera rutina. No me parece nada malo que lo que y pues como todos sabemos estar terminando. ¿Por qué me ves a mí en la pantalla? Que me excita, tengo una pantalla aquí enfrente. Exactamente lo que decía. Una manera de descargar a Cloud relativamente sencilla. La movilidad de Cloud le ayuda a salirse de las de peligro de Cloud y al mismo tiempo sea agresivamente presiona a Cloud para que no pueda cargar ese límite. Pero siento había de acabar de cargar el límite. Ya lo cargó con el upper. Malo, a ver, es que el Captain Falcon normal es bonito. Pero Pineda meneaba aquí a Capi y con las opciones. Mala decisión ahí el gastarse el segundo salto para completar ese charco. Haciendo cruzándole el límite. No lo está cargando otra vez. Saca del stage. A ver. ¡Qué buen tag! Peligro, pero. Baje termina. Me dije este. Cambio de personaje. No. La verdad es que me gusta. Porque. Pues este juego acaba siendo. Puede terminar siendo un juego mental. Estás cambiando todas las. Allá, pero. No te Mar, qué buenas opciones. Aprovechando el movimiento aéreo de Captain Falcon, que es muy rápido. Lo voy a hacer. Variando las cubris para que ya lo termina 140% la verdad. Lo hace muy bien. No se stream de OP. Dice tú tienes uno, pero yo también. Es el límite que acabo de conseguir. Adiós. ¡No! ¡Te equivocas! Vale, muy bien. Bueno, aquí. ¡Uy! ¡Peligro! ¡No! Está terminado. Sí, la plataforma acaba de salvar a la comida de aquí de una rodilla de bronce. Una rodilla de bronce. Uy, esta noche no se termina, 6%, 3% de déficit. No puede ser, ¿qué acaba de pasar? Señoras y señores, calcetinazo. Set número 2, 1-0 de parte de Mar. Ese tercero, la verdad es que lo único que significa es que tiene que estar un set más de ganar, más cerca de ganar, pero no significa que Mar estaba perdido del todo. Cambia Capi, parece extraño, generalmente tiene, pero Mar está jugando de una manera bastante bien.
puro sopero. Uno encima no lo deja. Es pura rodilla. Rodilla poderosa. Una tiene que jugar más seguro, más defensivo, cargar esta mucha. Aquí cosas, manteniéndolo lejos. Ahí va. 1%. Esto no, sí, es que el juego está bien parejo. Omar tiene que tomar en cuenta y ya se está volviendo más defensivo ya que tiene el límite. Y acaba de. Ya lo que va a usar el límite para matarlo porque entonces ya siento que yo estoy jugando esto y ajá, pero se termina rápido. Mal dice, yo no voy a tener ningún chiste en mi juego. El Town City de parte de Cloud no me disgusta porque ya de Happy no mata para arriba. Cloud no es la única manera que tiene de matar con esos offers, pero es agrega una opción para matar. Está viendo peligroso, 94%. Y ay, qué lástima, un suicidio por tomar. Diciendo que ese va a ser. Va a ser el personaje con el que más se va a matar. ¿Ves? No te puedes ver. Y van de parte de y no dejan que se parte. Casi. ¿Qué tiene? Yo sentía que volaba. Capi aquí, por lo menos. No, también se ofrece que va a hacer. Town City. No es tan difícil con eso. No sé si le llega a mí, realmente, pero... ¡Uy! Smash Bean. ¡No! Esa opción de jugar en el plano con los string de overs. Sin embargo, pues Smash está en Grand Final, no sé yo, así que él debe saber más. Pineda ya está agarrándole bastante macho, como juega Capi Mars y... Siendo agresivo cuando debe serlo y defensivo. Ya pasó el límite. Qué bonito, la UNED lo hizo muy bien. Pero lo que tiene que hacer Mars es volver a hacer su mismo trabajo. Bien, uy, va que no va a terminar ese stock. La próxima la ayuda un poquito, pero de esta forma a veces pueden ser, puede ser malvadas, ya que te jalan un poquito ayudando que lo termine ese stock. ¿A poco de las Mars, defensivo y agresivo en principio, la verdad es que variarle un poco a su para que Pines se vuelva más propenso de cometer errores, que Mar pueda capitalizar sobre ellos, un grab, una rodilla, un canto, un calvo guacho que... ¡Ay, qué bien loco! ¡Qué bien estuvo eso, un rol! Y me estaba jugando más defensivo, lo estaba haciendo muy bien, logró un 70% casi. ¡No! Ya cambiando arriba, siento que estaba en el sentido de una opción. Y lo vamos a hacer. Definitivamente.
ya siendo Ryu, necesita esa opción para matarlo temprano. Shoryuken. Ya dije antes, es la mejor manera de matar a la gente, ¿no? Empezando. Primero tienes que aprovechar eso, es como si vas a atacar, llevar al límite, tú sabes que es peligroso. Entonces, obligando a tomar sea agresivo, pero además tiene que no tomar esas baits. No tiene que hacer un rato, te va a atacar, terminar de cargar el límite y atacarlo más lejos. Es que. Me gusta en este match. Es una parte de más, la verdad. Ay, grosos. Oh, no. Y hay de Dios. Y hay japonés. Llamarlo aquí en este recinto. La chileta terminada. Más, no me gustaría decir que esté en el perdido, pero más que nada Pineda ya le adivinó cómo juega. Se parece a la ganancia de Pineda. Logró deshacerse del límite y de ese peligro que representa un crucito 8 en crucis. Shoryuken que se sacó de la nada. No me gusta decir mal. Se sacó de donde lo encontró. Ajá. Pero mira, no puedo dar esa cantidad de tiempo para pasar el límite. Aprovechándonos bien, qué buenos combos de parte. No, y se termina con el. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Utilizando focos. El Shoryuken mata, pero ese tiene también mata. Y día de dioses, termina Grand Final, segundo set. 3-1 de parte de Pineda. Qué buen juego de parte de los dos. Muchas felicidades, Pineda. Ven igual en este match. Conseguiste tu venganza. Escapite. Sacó un poco tu venganza. Bueno, muchas gracias a todos los que van a ver este video. Seguir. Bueno, darle un like al video. Si es que esto está bien. Suscribirse a la página de LSA en YouTube, LSA Querétaro. Y seguir en Twitch aquí. Al que me va a poner este sitio para grabar este video. Si me quieres seguir a mi Twitter, está en MXLOVA. La persona está en activo, pero no quería salir por más activo. Espero que disfruten del mejor juego que tenemos en este momento de Smash. Bueno, no hay algo por eso. Breath of the Wild. Ya la próxima te gano. Fue un gusto comentar este match. Está bueno que estuvo. El de Chuck también. Y yo me despido de MXLOVA. Y que tengan un excelente día. Sigan escuchando. ¡Terminamos, chavos! Termina este torneo.